Compañeros amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saluda su amigo de DMP Productions para pues traer un nuevo video, ¿no? Que ya hacía mucho tiempo que no subíamos algo nuevo. Estamos iniciando con los gameplays para ver si les agrada cómo está este nuevo concepto de lo que vamos a estar subiendo este contenido al canal. Les agradecería que me dejaran sus comentarios en la parte de abajo para que me digan qué les parece. ¿Qué les gustaría que subiéramos al canal? Si les gusta esto de los gameplays, pues qué juegos les gustaría que estuviéramos subiendo. Pues podemos subirlos por capítulos o juegos así de peleas como Killer Instinct, que es el que vamos a jugar en este día. Pues irlo subiendo por capítulos o en un solo capítulo, pero pues sí sería muy importante que nos comentaran qué es lo que les gusta, qué es lo que les parece. Y vamos a comenzar con este gameplay de Killer Instinct, un clásico de la Super NES, que pues a lo mejor los más chavitos conocerán el nombre de Killer Instinct o el juego por la nueva versión que acaba de salir para la Xbox One, que es el, pues básicamente es lo mismo, pero a mi parecer el rey de los Killer Instinct sigue siendo el original, que es este que salió originalmente para Super Nintendo. ¿Por qué? Pues la jugabilidad, la velocidad del juego, todo a mí me parece la verdad mucho, mucho mejor, ¿no? Miren nada más, qué chulada. No hay como el original, definitivamente. Les decía, pues se acaba de sacar una versión apenas para la Xbox One. Y pues a lo mejor les digo, los que no lo llegaron a jugar en el Super Nintendo, pues no sabrán que la versión original pues era de Nintendo, ¿no? Pero ahorita, pues sí he tenido la oportunidad de jugar la versión de Xbox One. Y la verdad yo sigo prefiriendo, a mi parecer, sigo prefiriendo esta versión de Super Nintendo. Bueno, pues acabamos de vencer al primer contendiente de este torneo de Killer Instinct, que era Jago, el ninja, que es en la versión de Xbox One. Pues al parecer Jago es el estelar de la consola de Microsoft, ¿no? De esa versión del Killer Instinct. Pero en realidad, en esta versión de Super Nintendo, pues Jago no era el estelar pues eran los últimos jugadores, en especial Fulgor, que era el que salía en la portada del juego. Fulgor es un tipo robot extraterrestre que ya ahorita al final van a ver cómo está de canijo vencerlo, porque sí. Muy bien, esta lagartija con patas. Todos estos enemigos, ahorita están viendo que está, a lo mejor lo ven muy papita el juego, pero ya más adelante se van a ir dando cuenta que conforme vamos avanzando en el torneo se van poniendo más canijos estos monos. Y por ejemplo aquí la lagartija esta me acaba de ganar ya el primer round, pero vamos a desquitarnos con un ultra, sí, cómo no. Un update para todos mis compañeros, mis amigos de YouTube que nos están viendo en estos momentos. No se olviden de comentar el video, dejen su calificación, sus críticas también son muy aceptables. ¿Qué es lo que no les gusta del video? ¿Qué les gusta? ¿O qué les gustaría ver más adelante? Les digo, cualquier juego que ustedes quieran ver, que subamos un gameplay, pues lo subimos con mucho gusto, ¿cómo no? Ahorita estamos empezando con lo clásico, pues juegos clásicos, pero podemos subir básicamente cualquier tipo de juego. Nada más dejen sus comentarios, que estaremos complaciéndolos en este canal. Ya nos estaremos dedicando un poquito más. Yo sé que ya llevo mucho tiempo pues prometiéndoles que voy a estar subiendo y subiendo, y la verdad no había tenido chance de subir por el trabajo, pero ahorita ya vamos a estar un poquito más dedicados, ¿no? Este amante de los puñales nos está... A ver, puñalitos. Saben que estoy jugando con un control de Xbox y como estoy jugando con el análogo, con la palanca, quiero hacer atrás adelante para lanzar a Fulgor, y en vez de eso hace una U y lanza este poder que no es el que quiero sacar precisamente. Mira, que les acabo de decir. Otro ultra más. Creo que llevamos, si no recuerdo porque he estado platicando con ustedes, pero creo que ya llevamos 3 ultras seguidos con este, ¿no? Ya llevamos 3, hemos vencido a 3, a Jago,
a Riptor y a Thunder, que son los que nos han tocado en este punto. Pero ya como del 5 en adelante vamos a estar batallando un poquito más. Yo creo que si me empiezan a partir la cara, vamos a tener que cortar algunas peleas para, pues para que no se entretengan mucho viendo, ¿no? Y tampoco para aumentar el tiempo del video. Porque la verdad hace muchísimo tiempo que no juego este Killer Instinct. Y apenas me estoy acordando más o menos cómo se hacen los combos y todo. Por eso agarré a Glacius, porque es a mi parecer el que tiene los combos más fáciles de hacer. Miren nada más, qué chulada de juego. No, esta vieja es de las más chocosas de este juego, porque se cubre y te hace el combo breaker, y ya cuando sale ella, sabes que ya empieza a valer gorro lo que estás haciendo. Ya empieza a valer sorbete todo. Miren nada más. ¿Ven lo que les digo? Se cubre la vieja y no deja que le pegue uno. ¡Sáquese! Ese se lo copiaste al Guile del Street Fighter, mendiga copiona. Ahorita que nos aviente otro, no lo lanzamos. Hija de su madre. Ahorita la agarramos, no se preocupen, no se preocupen, amigos. Ahorita nos desquitamos. Hija de su madre. Listo. Hasta aquí se le acabó. Otro ultra más, amigos. Y creo que la vamos a tirar del edificio, si mal no recuerdo. ¡Ay! Ah, sí, se cayó. Muy bien. Miren nada más. Sí, directo sobre el coche de combo para que se les quite. Ese carrito que estaba ahí, el convertible, es del boxeador combo, que también es de esta franquicia de Killer Instinct. No recuerdo si sale en la nueva versión del Xbox One. Creo que sí, creo que no. Ahí dejen sus comentarios y ayúdenme, porque la verdad no desconozco la nueva versión, qué personajes tienen. Híjole, ya cuando empiezan con el combo breaker ya. Hijo de su madre. Este chiclosito se supone que es un extraterrestre que vino de quién sabe dónde para pelear aquí en la Tierra. En este torneo. Yo al principio pensaba que era de chicle, pero no, ya después con el tiempo me fui dando cuenta que no, no era de chicle. Era ni de hielo o algo así. Y nos está partiendo la zarra, no, no puede ser posible. Desquítate. ¡Ah! No, no, no. Hijo de su madre. Segunda oportunidad con Glacius, amigos. A ver si ahora sí le podemos ganar con el mismísimo Glacius. No. No, 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 esto está muy mal. Hijo de su madre. No, 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 no. Ahorita nos vamos a recuperar, no se preocupen, amigos. Hijo de... ¿Y nos mató? No me digan que nos mató. Y con un combo breaker nos acaba de quitar la victoria. Tercer intento con combo, amigos. Combo es otro de los chidos de este juego que me ha gustado manejar. Porque pues después de Iglesias es de los que tienen los combos más facilitos. No por nada se llama combo, ¿verdad? Sí, se llama combo, como no. Un boxeador que lo tuvieron que retirar del ring por tener brazos biónicos el señor. Así es, tramposín desde chiquín. Así es. Lo sacaron del boxeo, no por ser negro, no, no crean que era racismo. Eso no tiene nada que ver, lo sacaron porque el señor tiene unos mendigos brazotes de acero. Vamos a ver si le podemos hacer el ultra de combo. Sáquese. Ah, jajaja. Muy bien. No le alcanzamos a hacer el ultra, señores, pero le hicimos pues, no sé cómo se llaman aquí, pero en el Mortal Kombat les decían fatalities, ¿no? Ah, es algo parecido.
Vamos con el lobito marica con su chalequito de universitario. A ver qué más. No se olviden de dejar sus comentarios, amigos, por favor. Suscríbanse si... ¿Qué dije? No, olvídense. Suscríbanse si les gustó el video. Compártanlo con sus amigos. Apóyennos para que este bonito canal vaya creciendo más. Y pues poco a poco vayamos subiendo un contenido que les pueda agradar más, ¿no? Con sus comentarios, con sus likes, con sus suscripciones, pues me ayudarán para que yo pueda animarme a seguir subiendo más videos y pues complacerlos en todos sus comentarios que nos dejen, ¿no? Ah, qué lobito este. Desgraciado. Bueno, vamos ganando, vamos ganando, vamos. Sáquese. Oh, le hicimos el combo breaker, amigos. Ultra para todos ustedes. Yo me sabía casi los ultras de todos los personajes del Killer Instinct. Nada, me faltaban como 2-3 de aprenderme, pero casi me sabía los ultras de todos. Ya ahorita ya se me olvidaron. Pero poco a poquito nos vamos a ir acordando. A ver si en una ocasión tenemos la oportunidad de subir un video con todos los ultras de los personajes del Killer Instinct. Y cómo se hacen también, ¿por qué no? Por si ustedes se animan y quieren pues jugar este juego, descargarlo en su emulador. Es un muy buen juego, la verdad, para entretenerse un buen rato. Y jugarlo con alguien más, pues está de lujo, porque así como ven que se batalla con la máquina, pues cuando se juega uno contra uno, pues está todavía más canijo. Y más cuando los dos saben jugar, ¿no? Ahí sí se hace un duelo de titanes. Esto es lo que más me gusta de este juego, la velocidad que tiene al momento de que se hacen los combos. Yo creo que este fue el primer juego de peleas que salió con esa velocidad de juego. Porque hasta ese entonces, pues, yo me acuerdo que existía Street Fighter, existían otros juegos, pero nada... Nada fuera de lo normal, ¿no? O sea, Street Fighter era uno de los más... de los mejores juegos de peleas que había. Pero eran juegos en los que no se podía uno explayar con esta velocidad. No, ahorita ya se ve en varios juegos. Por ejemplo, Marvel contra Capcom. The King of Fighter. Ya son juegos en los que los combos se hacen con velocidad. Pero este, que yo recuerde, fue... Para mí fue el primer juego que yo vi con esta velocidad de juego, por lo que era difícil jugarlo, porque uno no estaba acostumbrado en aquel entonces a tanta velocidad. Aquí, pues estamos hablando de que en el año 95, me parece, los juegos eran lentos, no había nada del otro mundo. Estamos peleando combo contra combo. Y nos acaban de ganar el primer round, pero ahorita nos recuperamos. Muy bien. Ven esa velocidad de juego y la cantidad de sangre que se bajaba. O sea, estos eran torneos que terminaban rápido por la misma velocidad de sangre que te bajan y todo. Y nos acaban de partir las arras, así es. Aquí el amigo de verde, del calzoncillo verde, nos acaba de segundo intento, pero ahora con Glacius. Cállate, cállate, que me desesperas. Muy bien. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? ¿Porque soy blanco? ¿Por eso? ¿Por eso me golpeas? Ah, se enojó. Ya no nos va a dejar pegar. Híjole. Estamos a punto de perder. No puede ser posible. Tercer intento. Seguimos con Glacius. A ver si ahora sí le ganamos. Como que nuestra técnica ya no es tanto de aventar combos. Porque ya vimos que es difícil hacerle un combo a combo. Entonces. Ahí está. Un ultra.
para todos. Para todos nuestros amigos de YouTube, compañeros que nos están viendo. Un ultra muy bonito para todos ustedes. Acabamos de vencer a Combo en el tercer intento con Glacius. Igual que al Lobito. Sí, ¿no? Al tercer intento lo vencimos, ya ni siquiera me acuerdo. Si bien de repente que se cortan ciertas partes del video, pues es para reducir algunos segundos del video para que no sea tampoco muy grande y repetitivo. Si empiezo a perder mucho con esta calaca, pues yo creo que voy a cortar algunas peleas. Porque, bueno, ya se darán cuenta que sí está bastante canija, desgraciada. Maldita calaca, vas a morir. Bueno, hasta ahorita vamos la de ganar. Vamos a ver si podemos seguir a este ritmo. No, no pudimos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que... qué desgraciado? Vean nada más. Vean nada más que... vean. No, no, no puede ser posible. Y de pilón nos tiró del edificio. Yo creo que es muy vergonzoso que vean esto, así que vamos a adelantar. Segundo intento, amigos, vamos con Combo. A ver si Combo le puede hacer cosquillas a esta calaca. Nos acaba de matar otra vez. Bueno, vamos al tercer intento. Listo, tercer intento, vamos a ver si ahora sí lo hacemos. Maldita. Vean nada más, nos acaba de vencer y ni siquiera le ganamos un round. Es el intento número, ya no me acuerdo. De tantos que llevamos. Muy bien, acabamos de hacer el ultra a la calaca. Lo cual es una muy buena venganza porque la maldita nos hizo la vida de cuadritos o de cubitos en el caso de Glacius, porque es de hielo. Qué buen chiste. Está bien, no. Vamos a seguirle con el que sigue, Fulgor. Este es el que salía en la portada del juego, si mal no recuerdo. En los 90s, cuando salió el Killer Instinct original de Nintendo. Vamos a ver si le podemos ganar, porque este también está muy canijo de vencer. Ese se lo copiaste arriba también. Pura copia de Street Fighter aquí. Vean, de pilón nos hizo el ultra el desgraciado. Maldita máquina, y quién sabe hasta dónde me mandó, que tardé mucho en caer. Segundo intento contra Fulgor. Vamos a ver si le alcanzamos a vencer. Sí, sí, la hace esta máquina. Otro ultra, no puede ser posible. No, ahora sí trae ganas, les digo que cuando les dan ganas de joder, te joden en seco. Siguiente intento. Este es el número 3 con Combo. Miren, se desaparece y se aparece para ciscarnos. Eso es todo. Se lo aplicamos. Déjate venir, déjate venir. Eso es todo. Aquí no hay que descuidarnos para nada, porque si no, pasa eso. Sáquese. Amigos, no les cumplí, no les hice el ultra, pero aunque sea, le ganamos. Le ganamos porque hemos tenido muchas derrotas en este torneo. Ya estoy fuera de práctica. Ya poquito a poquito vamos a ir agarrando más el control para acostumbrarnos más, perdón, que no vocalicé. Este es el último, el señor Eyedor, que fue abandonado de chiquito porque nació feo. ¡Qué horrible estás, mono! Estás asqueroso. Hasta me da asco golpearte. Vean nada más, qué bonito. Oigan, creo que está más fácil que Fulgor y la calaca Tilica que acabamos de vencer. No me digan que me va a costar menos trabajo vencer a este mono que a los demás. Bueno, creo que no. Y se cura el desgraciado de pilón.
Sáquese por allá. ¿Quieres a tu mami? ¿Quieres a tu mami? Aquí está tu mami. Ah, desgraciado. No te vayas a curar, por favor. No te vayas a curar, por favor. Eso es todo. Por favor, respeta mi espacio personal, ¿sí? Hazte para allá. Respeta mi espacio personal, que estás bien feo. ¡No! Estuvimos a punto. A punto de vencerlo y nos acaba de ganar. Bueno, no le hice el ultra, pero lo vencimos. Amigos, vencimos a Idol, el último jefe de esta saga de Killer Instinct. Y estuvo más fácil que vencer a los otros dos, que se supone que siguiendo la lógica del juego debería ser más fácil. Ahorita no sé qué rayos le acaba de pasar al juego, que Idol no cae. De alguna pequeña falla acabamos de encontrar, amigos. Y presiento que se va a quedar así un buen rato. Déjenme apretar los botones a lo loco a ver si funciona. No, no funciona. Bueno, pues esto fue todo en el gameplay del día de hoy. Dejen sus comentarios, amigos. Recuerden, suscríbanse si les gustó el video, recomiéndenlo. Pónganle un pulgarcito arriba para que pues este canal vaya creciendo más, ¿no? Y podamos seguir subiendo contenido. Les digo, ahora sí les voy a cumplir. Se los prometo que ahora sí les voy a cumplir. Vamos a estar subiendo videos más continuamente. Pero dejen sus comentarios, qué es lo que les gustaría ver que subamos aquí a este bonito canal que es para todos ustedes, que es DMP Productions. Recomiéndenlo con sus amigos y si les gusta algún juego, pues dejen en su comentario. Dejen su comentario para que pues más adelante podamos ir subiendo mucho más galería de juegos y tengan más que ver. ¿Qué les interesa? Podemos subir Minecraft, podemos subir algo clásico como lo que estamos haciendo ahorita, que es este juego de Killer Instinct. Ya saben, juegos tan viejos que se crashean al final y pues pasa esto, ¿no? Este bug de que acabamos de vencer al enemigo y no pasa nada. Me despido de ustedes, amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la siguiente. Chao.